Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay. Estamos en este día, querido hermano, aquí desde VSky, Ministerio de Oración, Yolanda Huerta y Sergio Huerta. Estamos llevando, hermano, en este día el culto familiar. Qué bendición, querido hermano, que a través de buscar la presencia sagrada del Espíritu Santo, a través de la justicia de Cristo, podamos acercarnos confiadamente a su trono de misericordia, a través, hermano, de abrir la palabra de Dios y recibiendo su consejo, para que este día sea un día de bendición para la familia. Por eso este día estamos, hermano, agradecidos al Señor por llevar el hogar y el matrimonio, que es institución sagrada del Señor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, a que oigamos la voz del Señor. ¿Qué demanda el Señor para que cada día nuestra vida sea próspera y bendecida? Pero sobre todo para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, el culto familiar. Amén, hermanos. Como siempre, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios, después de cada uno de ustedes, agradecidos con el Señor, porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en este día. Es por eso, hermanos, que antes de abrir este santo registro, vamos a encomendarnos a la presencia del Señor para que sea su Santo Espíritu, para que venga, nos instruye, nos enseñe y nos redarguya. Vamos a hacer una oración de consagración y es por eso, hermanos, que le invitamos a usted a que nos acompañe para que puestos de rodillas
Busquemos la presencia del Señor y que sea su Santo Espíritu quien nos hable y que prepare nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para oír lo que tiene preparado a través de su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, con la fe, Señor, depositando en ti, rogando humildemente, Señor mío, antes que nada, perdona, Señor, la falta y el pecado, y no traiga, Señor, a memoria lo que he cometido. Te rogamos humildemente, Señor amado, que no mires, Señor, la iniquidad, que no mires la ofensa. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos, nos duele haberte ofendido. Perdónanos, Señor, y clamamos la sangre del Cordero, que es la única que puede limpiar y restaurar la vida espiritual. Aquí de rodillas te doy gracias, Hijo de Dios, porque no nos dejaste solos, nos dejaste al Consolador. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque solamente en tu nombre hay salvación, hay sanidad, hay libertad. Aquí de rodillas presento, amado Dios, la oración de la familia, la oración del matrimonio. Y te ruego, Señor amado, por el culto familiar. Oramos, Padre, para que inspires cada día a buscar de tu presencia, a que ese hogar, Señor, las puertas estén abiertas, para que tú mores y gobiernes esa casa. Aquí de rodillas presento la oración de las familias y ruego por aquel matrimonio, Señor, que ha sido afectado. Te suplico que intervengas y que des dirección a través de tu santa palabra, lo que tú demandas y quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a principios, a estatutos, ayúdanos a ser obedientes a tus mandamientos sagrados. Y da gracias, Señor, en el culto familiar. Oramos, Señor, por una bendición especial para todos los padres y los hijos y los nietos. Gracias, Padre Celestial, por haber escuchado esta humilde oración en el nombre sagrado de Cristo Jesús, a quien reciba gloria, honor y majestad por la eternidad. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor. Queremos poner la base del ministerio del culto familiar, la palabra de Dios, y está en el libro de Jeremías 33:6. La palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de la condición que se vive en este tiempo, hermano. Dice así la palabra de Dios: he aquí que yo traeré sanidad y medicina, y los curaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Querido hermano, desde el libro de Revelaciones, el Señor nos mostró, hermanos, el pecado que entró a este mundo. Fue un virus, hermano, fue una epidemia que causa muerte, pero esa muerte es eterna. Es por eso que el antídoto, hermano, en este día es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es la obediencia a sus principios. Por eso el Señor dice que traerá sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz. ¿Qué es lo que más necesitamos para este tiempo? Por eso el Señor, hermanos, desea, antes que nada, traer sanidad y medicina a ti, querido hermano, y a mí, que muchas veces por causa del pecado trae enfermedad espiritual. Oigamos lo que Dios nos habla a través del culto familiar, para que como padres, hijos, estemos escuchando la voz de Dios y no caigamos, hermano, en el error de la desobediencia al Señor, porque la desobediencia trae pecado y el pecado, hermanos, es una enfermedad que causa muerte eterna. Por eso este día se llama curación del alma. Pidamos a Dios que esa sanidad espiritual que buscamos en este día, el Señor nos dé gracia en que nuestra vida esté, como dice el libro de Juan, tercera de Juan: hijo, yo quiero que seas prosperado en todo, que te vaya bien y que tengas larga vida, una vida de salud. Por eso en este día estamos agradecidos al Señor por la familia. Lo que se va a llevar es la palabra de Dios. Amén.
Así es, hermanos, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, nos instruye y nos dice que todo aquel que comete un pecado es un enfermo espiritual. No es necesario, hermanos, que nosotros manifestemos una enfermedad física, porque hay hombres y hay mujeres que son sanos, que son vigorosos en su exterior, en su físico, pero sin en cambio, hermanos, en su espiritualidad pueden estar enfermos. Y esta enfermedad, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa de la enfermedad espiritual? El pecado. Porque así como la enfermedad del cuerpo genera una debilidad orgánica, la enfermedad del alma se debe a la debilidad espiritual. Y aquí, hermanos, marcamos los dos conceptos, la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. Obviamente, nosotros nos vamos a referir a la sanidad del alma, a la sanidad, a la enfermedad espiritual. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar apercibidos lo que la palabra de Dios nos dice, porque es la voluntad del Señor que antes de que alguna persona que tiene alguna enfermedad física, primeramente sane su enfermedad espiritual, su enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque al estar sanos espiritualmente, tenemos la promesa de Dios, de que Él nos prepara lugares para estar en su presencia cuando Él venga. Estamos nosotros viendo, hermanos, por la vida eterna. Amén. La palabra de Dios nos enseña que ningún enfermo espiritual va a entrar al reino de los cielos. Es por esto, hermanos, que la sanidad espiritual, la sanidad del alma, la debemos de alcanzar en esta tierra. Para eso, hermanos, tenemos que irnos al libro de los orígenes, al libro de los principios, porque ahí mismo el Señor nos muestra de cómo la pareja en el Edén, hermanos, caen en pecado. Pero el pecado, hermanos, no fue al comer el fruto prohibido. Ellos habían pecado antes al desear lo que le pertenecía a Dios. La Escritura dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor, hermanos, se había reservado para sí el árbol, un árbol. Al hombre le dio de todos los árboles que había en el huerto, pero solamente uno le pertenecía a Dios. El hombre, hermanos, en su conciencia, en su inteligencia, tenía el poder de la decisión de obedecer o de no obedecer. Sin en cambio, hermanos, tristemente sabemos que el hombre desobedeció. Y al desobedecer, el hombre empezó su decadencia moral y espiritual y le dieron lugar a la codicia. ¿Para qué? Para adquirir la sabiduría que solamente le correspondía a Dios, diferenciando el bien y del mal. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 4 y 15, la palabra de Dios nos sigue diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que del día que de él comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El adversario metió una tentación atacando la conciencia de la mujer y la mujer peca, hermanos, al abrirle la puerta al adversario para tener una comunicación con él y cae en la duda, porque Satanás muy astutamente le dice, no moriréis. Con esta expresión el adversario siembra la duda. ¿En quién? En la mujer. Con mucha astucia mezclaba la verdad con la mentira. Dice, serán abiertos vuestros ojos. Satanás, hermanos, ya había sembrado la duda en la mujer y ahora falsamente dice algo que Dios no había dicho, pero haciéndolo ver como si Dios pensara así, por eso le dice, serán abiertos vuestros ojos.
¿Y cuál fue el resultado de esta desobediencia? El versículo 6 nos lo dice, Génesis 3, 6 lo dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así como ella comió. La mujer, hermanos, vio que el árbol era bueno. Eva, hermanos, seguramente ya había visto ese árbol en ocasiones anteriores. Pero al establecer la comunicación con la serpiente, le despierta la duda de lo que Dios había mandado. Ahora, nuevamente ve el árbol, pero con codicia. Mientras ella permanecía en obediencia a Dios, mientras ella permanecía fiel a lo que Dios le había mandado, al árbol, hermanos, lo veía de una manera natural, porque estaba en obediencia a Dios. Pero cuando el adversario siembra la tentación en ella y le dice, no moriréis, ahí es donde ella despierta la duda de lo que Dios había dicho y de lo que le estaba diciendo el adversario, y nace en ella una codicia, despierta en ella una codicia. Es por ello, hermanos, que el adversario primero ataca en el área espiritual. Porque si sabe, hermanos, que nos debilita nuestra alma espiritual, nosotros estamos expuestos a caer en cualquier tipo de pecado. La palabra de Dios nos sigue ministrando y nos dice, la mujer ya llena de la codicia, no para satisfacer su apetito físico, porque ella tenía un vasto diversidad de comer frutos y vegetales que Dios le había dado. Ella no tenía una hambre física, sino que despertó la codicia, el área espiritual, y ella quería satisfacer su apetito, pero su apetito moral. Ella quería adquirir el conocimiento que solamente le correspondía a Dios. Ella pretendía, hermanos, quitarle a Dios lo que Dios le había prohibido que no tocara. No solamente que no comiera, sino que no tocara. Y ahí podemos ver, hermanos, la diferencia entre lo que es el área espiritual y el área física. El área espiritual, hermanos, es cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Pero si en el área espiritual fallamos, entonces, hermanos, esto nos lleva a hacer una acción que fue lo que hizo Eva. Y la acción que ella hizo fue comer, pero ya había pecado en el área espiritual, porque había codiciado algo. Entonces, estos pasajes, hermanos, nos traen como base un fundamento de que cualquier pecado, hermanos, que nosotros cometemos es porque estamos enfermos espiritualmente. Por eso el pecado es la enfermedad del alma, porque no controlamos nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Y al no controlarlos, hermanos, caemos en una debilidad que se manifiesta en una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque no desobedecemos. Por eso hemos leído lo que la palabra de Dios nos dice, que desde los orígenes, hermanos, el hombre le dijo a la mujer, perdón, Dios le dijo a la mujer, que no debería de caer en la tentación del adversario en el área espiritual. Si en cambio ella cae en esa tentación, ¿por qué? Porque tiene una enfermedad del alma, porque peca. Y después viene la acción de comer para satisfacer, ¿qué? Su apetito de codicia, su apetito moral. ¿Qué importancia, hermano, está en obedecer todo lo que Dios nos dice a través de su santa palabra? Amén. Dios siempre, hermano, va a bendecir un corazón obediente. Dios siempre va a obrar, hermano, conforme a su voluntad. Y su voluntad, hermanos, la vemos en este santo libro. ¿Cuántas cosas por las avenencias del alma, hermano, caemos en debilidad, en pecado? ¿Por qué? Porque esa área no la llevamos a la presencia de Dios, los ojos, los oídos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos. Pidamos a Dios, hermano, que seamos obedientes a sus principios,
La obediencia, hermano, para los hijos, la obediencia en el hogar, en el matrimonio, los padres que buscan a Dios, Dios les revelará cada día, hermano, su voluntad acerca de su hogar, de su familia. Aquí tristemente vemos la codicia que entró en los ojos de Eva. Ya desde el momento que cayó la duda, hermano, se separa el pecado, hermano, el pecado nos separa de Dios. Y es la condición de este mundo. Ya traemos el pecado, hermanos. Por eso Jesús vino a rescatarnos, a buscarnos. Por eso debemos de buscar cada día la santidad en el hogar, de lo que se practica, de lo que se ve, de lo que se habla, hermano. Si Dios nos demanda santidad en todo, en mente, en pensamientos, en palabras, debemos de obedecer. Y tristemente, Eva no lo hizo. Entró la duda, entró la codicia. Y desde el momento que la duda abarcó en ella, hermano, ya pecó. ¿Por qué? Porque no creyó en la palabra de Dios. Y muchas veces, hermano, caemos en duda. Cuando oramos, veamos al Señor con los ojos de la fe. Veamos al Señor, hermanos, con esos ojos de fe, que solamente así podemos ver las cosas sagradas del Señor. Por eso en el hogar se demanda el culto familiar. Dios desea, hermano, que en ese hogar la santidad de su presencia esté. Oigamos lo que el Señor nos dice acerca de esa enfermedad que causa muerte. Es el pecado. Y el pecado, hermano, es una enfermedad que nos debilita, nos va cauterizando la conciencia, nos va haciendo creer que todo es bueno y que todo está fácil y que todo es bonito. Y no, hermano, cuando la triste realidad es que nos va llevando a una enfermedad y luego la muerte eterna. Por eso debemos de buscar esta palabra que es medicina a todo nuestro cuerpo. Por eso el Señor dice, traeré medicina y curaré. Él desea, hermanos, sanar el alma y curar el alma y la salvación de todos. Así es, la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña que el pecado es la infracción de la ley. Está escrito y lo creemos. Pero también aquel que infracciona la ley es porque no obedece. ¿Y por qué no obedece? Porque espiritualmente está en contra de obedecer a Dios. Y a eso se le llama enfermedad. La enfermedad, hermanos, física, presenta síntomas como un mal funcionamiento del organismo o del cuerpo, mal funcionamiento de nuestros órganos. Y todo esto, hermanos, ¿qué produce? Produce una incomodidad, produce un dolor, produce una molestia, produce una discapacidad que puede ser temporal o que puede ser de largo plazo. Y todo esto, hermanos, si nos descuidamos, nos puede llevar a la muerte. Eso es lo que provoca la enfermedad física. Asimismo, hermanos, la enfermedad espiritual, la enfermedad del alma, también manifiesta síntomas. Y ahí es donde nosotros debemos de estar apercibidos, que si tenemos síntomas de que nuestra espiritualidad, de que nuestra alma está enferma, como por ejemplo, hermanos, nuestro carácter. Cuando nosotros no controlamos nuestro carácter, cuando nosotros no tenemos un dominio propio de nuestro carácter, hermanos, es porque tenemos una enfermedad. Nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, por la venganza. No nos controlamos. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estamos fortalecidos, estamos débiles en el espíritu. Y a esto se les llama enfermedad porque es una debilidad mental, es una debilidad moral y es una debilidad espiritual. También, hermanos, nuestro comportamiento. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Muchas veces caemos en el egoísmo, nos comportamos en un lado y ante diferentes personas, de alguna manera en especial. Pero en otras, hermanos, nos comportamos de una manera totalmente diferente.
Nuestro comportamiento también es un síntoma, hermanos, de que nuestra espiritualidad está sana o nuestra espiritualidad está enferma. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros espiritualmente experimentamos una incomodidad, un dolor espiritual, que tengamos alguna molestia, que tengamos algo, hermanos, que nos permita fluir para obedecer a Dios, es porque tenemos una enfermedad. Una enfermedad física y espiritual. Así, hermanos, la enfermedad espiritual, como la enfermedad física, se presentan síntomas antes de que nosotros tengamos una enfermedad. El enfermo, hermanos, generalmente antes de caer en cualquier tipo de enfermedad, tiene síntomas previos donde su cuerpo mismo le avisa. Le da temperatura, le da fiebre, tiene dolor en cualquier parte del cuerpo, que se manifiestan posteriormente en dolores intensos. Y ahí viene la enfermedad, que puede ser grave, que puede ser crítica, si no nos atendemos a tiempo. La enfermedad espiritual, hermanos, actúa de la misma manera. Hay síntomas espirituales, hermanos, que nosotros vemos en el comportamiento, en el carácter, en la reacción de nuestros hijos, hablando de nuestro hogar. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que hay una debilidad en su espiritualidad. En el culto familiar, hermanos, una de las partes importantes y uno de los propósitos importantes del reunirnos como familia para buscar la gracia divina a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la meditación de la palabra, es también tener un rato de convivencia con nuestros hijos. Nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué traen en su corazón. Nosotros nos vamos a dar cuenta cómo está su área espiritual, si está fortalecida, si está débil o si necesitan ayuda. Ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que si ellos están sanos espiritualmente o necesitan que nosotros les ayudemos. ¿De qué manera? Cuando usted, hermanos, les dice a sus hijos que oren, ¿ellos oran? Cuando les dice que lean un pasaje de la Biblia, ¿ellos lo hacen con ese fervor, con esa devoción? ¿O nada más lo hacen por obedecer a la voz del padre o de la madre? Cuando usted invita a sus hijos, les exhorta para ir a la iglesia, ¿los obliga? ¿O ellos entienden y por ellos mismos tienen el deseo de ir a la iglesia? Un hijo, hermanos, obligado para que vaya a la iglesia no es de bendición. Porque ahí está usted manifestando que porque usted quiere van a la iglesia. Y de eso no se trata, hermanos. Por eso tenemos que convencerlos. Por eso tenemos que hablar con ellos. Por eso debemos de tener una comunicación con ellos. Por eso nosotros como hombres y mujeres de fe, hermanos, debemos de predicar con el ejemplo en nuestra casa. Muchas veces nuestros hijos, hermanos, hasta nos piden la oración. Este es el caso opuesto. Muchas veces, hermanos, cuando ellos escuchan que alguien está orando reverentemente, hermanos, ponen atención a la oración y muchas veces se hincan y sus manos las ponen en señal de que están orando. Muchas veces, hermanos, ellos están cantando alabanzas. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de su sanidad espiritual. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de cómo usted y yo podemos ayudarles, exhortándoles para que sigan ese camino y ministrándoles conforme a la palabra de Dios. Pero si ellos traen un síntoma de una enfermedad, hermanos, se va a notar. Y ahí es donde nosotros, como responsables en nuestro hogar, debemos de actuar. Amén. Es por eso, hermanos, que debemos de estar apercibidos lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Que sea un gozo, hermano, el culto familiar, que vean que a través de la oración, a través de buscar el perdón de Dios, a través de la alabanza, de escuchar su voz, es un momento, hermano, de paz, de unidad, de amor. No es algo obligado, hermanos, es algo que nace del corazón
instruir a los niños aún cuando están chiquitos, hermanos. Los niños, hermano, escuchan. Los niños aprenden. Los niños absorben el consejo. Lo que el padre hace, la madre hace. Imitan, hermano. ¿Qué enseñas en tu hogar? ¿Cuáles son tus palabras para dirigirte a tu esposo o dirigirte a ti, hermano? Por eso es importante, hermano, el área espiritual. Pedimos, hermano, que el niño, su carácter, sea un carácter agraciado. ¿Cómo se va a moldear ese carácter? A través de estar más buscando la sabiduría del Señor. Para que ese niño, hermano, sea una bendición cuando crezca. Pero instruirles que a la hora que se hace el culto familiar, llevar la reverencia, hermano, llevar un respeto, para que esos momentos son momentos de solemnidad, momentos de gozo, momentos de paz. Que ahí se vea, hermano, el respeto para Dios. Si el niño, hermano, es una obediencia en tu casa, será un niño de testimonio afuera, un niño de bases bíblicas que dará testimonio de quiénes son los padres. Por eso es importante, hermanos, que cuando uno te levantes, pon todo en las manos de Dios. Tengan ese momento de consagrar cada uno de nosotros a los niños más pequeños. Uno como padres, cuando sales, cuando entras, la escuela virtual. Pedir a Dios, Señor, guía la mente de mi hijo. Guía la mente de este niño que está en la escuela. Ayúdalo, Padre. Que su mente, que sus pensamientos estén cubiertos por tu preciosa sangre. Ahí, hermano, tenemos la bendición de llevar al niño al deleite de buscar a Dios. No mostrar un Dios que si te portas mal te va a castigar, que si hiciste esto por eso te va. No, hermanos, mostrar lo que es de Dios, la santidad y el amor. Y mostrar lo que es la maldad, el pecado. Cuando hay desobediencia, va a haber, hermano, espiritualmente, enfermedad espiritual. No van a orar, no van a buscar a Dios, porque hay una pereza espiritual, una apatía espiritual. Y eso lo produce, hermano, el pecado, cuando no se busca a Dios, cuando en ese hogar no se ora, cuando en ese hogar no se lee la palabra de Dios, cuando en ese hogar, hermano, se hacen las cosas momentáneas y automático todo. Pedir a Dios, hermano, que la gracia del Señor despierte en este día el deseo de buscar a Dios en oración. Que Dios nos dé gracia a todos como padres de que el cimiento y el fundamento es la palabra de Dios y la oración. Así es, hermanos. Entonces hemos comentado que cualquier enfermedad física presenta síntomas, pero también la enfermedad espiritual, la debilidad del alma, también presenta síntomas. Vamos a mencionar solamente unos cuantos síntomas de que nos dicen quién espiritualmente está enfermo. Y uno de ellos, hermanos, es la pereza, la flojera. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, el versículo 9, 10 y 11, la Escritura nos habla de eso. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre. La pereza física, pero también la pereza espiritual, nos encaminarán a cometer muchos errores en nuestra vida. La necesidad, hermanos, nos alcanzará al perezoso. Un perezoso, un flojo, alguien que no tiene el ánimo, alguien que no tiene el vigor, alguien que no tiene la fortaleza, alguien que no tiene ilusiones por progresar, hermanos, se manifiesta precisamente en eso, en la pereza. Ellos no quieren esforzarse por hacer algo en su vida. Muchos permanecen, hermanos, en ese letargo, en esa enfermedad espiritual, y dejan que otros hagan lo que a ellos les corresponde hacer. Eso es ser un perezoso. Eso es ser un
flojo, un holgazán. O sea, son palabras, hermanos, que son sinónimos, pero que nos hablan de la condición de enfermedad espiritual de aquel, hermanos, que no se quiere esforzar por nada. No dejemos, hermanos, ni nos hagamos cómplices. Si en nuestro hogar existe una situación de ese tipo, de dejar a los hijos hacer lo que quieran. Tu hijo tal vez esté en casa, pero ¿qué está haciendo en tu casa? ¿Encerrado en su cuarto? ¿Se acuesta tarde? ¿Se levanta tarde? ¿A veces va a la escuela? O sea, ¿qué tipo de situaciones como padres de familia nosotros estamos soportando en nuestro hogar? Ahí es donde nosotros debemos de entrar, hermanos. Y con amor, con cariño, debemos de ministrarles y debemos de hacerles ver que la pereza, que la flojera, hermanos, a nada les va a conducir. Porque recordemos, hermanos, que lo que dejamos de hacer un día, que la oportunidad que dejemos pasar en este día ya no va a regresar. Porque este día, hermanos, queda en la historia, queda registrado. Tal vez mañana vengan otras oportunidades. Y tal vez ellos las aprovechen, pero porque usted intervino. La pereza espiritual, hermanos, a nada nos lleva. Otro síntoma, hermanos, de la enfermedad espiritual es la dureza en el corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo número 14, la palabra de Dios nos los dice. Proverbios 28, 14, la escritura dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Primero da una bienaventuranza al hombre que teme a Dios, es decir, que lo respeta, que lo honra, que le da el lugar que merece el Señor, que es el primer lugar. Es bienaventurado, es bendecido, es cobijado por la presencia de Dios, porque él está dentro del temor de Dios. Cualquier cosa que él haga o que él piense, por el temor que tiene de Dios, hermanos, no va a ser ni para dañar, ni para desearle el mal a alguien. Por eso la palabra dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. O sea, no dice a veces, o cuando está de buenas o cuando está de malas, sino que dice, siempre teme a Dios. Y aquí viene la contraparte, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Cualquier persona, hermanos, que no acepte los requerimientos de Dios como su norma de conducta, es porque tiene un corazón endurecido. O sea, ya no tenemos que explicar más, hermanos, porque está claro. Amén. Cualquier hombre que no obedece los requerimientos de Dios y que no los hace como una norma en su conducta, tiene el corazón endurecido, tiene una enfermedad espiritual, porque no se quiere someter a lo que Dios nos manda a través de su santa palabra. Y esto, hermano, se debe a que rechaza todo consejo y no se somete a la voluntad de Dios. Uno falta, nos lleva a otra, hermanos. Entonces, aquí es donde entra la guianza, el amor de los padres hacia los hijos. Cualquier síntoma que veamos en nuestros hijos, hermanos, de que ellos no quieran ni tengan el deseo de orar o de escudriñar la palabra o simplemente de ir a la iglesia por su voluntad, hermanos, eso es un síntoma de que su corazón está endurecido y están distraídos con las cosas del mundo. Amén. Por eso, hermanos, podamos discernir la espiritualidad que cada uno de nosotros tiene. El pecado, hermanos, siempre nos va a separar de Dios. El pecado, hermano, va a hacer que en ese hogar la presencia de Dios no se soporte. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, nos separa de Dios. Dios habita en la santidad, pero también, hermano, dice, ama al pecador, pero aborrece el pecado. En el hogar, hermanos, es donde la guerra está, donde la familia, hermano, que es sagrado para Dios, trabaja el enemigo.
en el hombre, en la mujer. ¿Cuántas oraciones, hermanos, de familias rotas, de hogares que están divididos, de falta de respeto tanto al hombre como a la mujer? Esa es una enfermedad que va a llevar a muerte. Esas son condiciones que cada día la enfermedad va minando, hermanos, y va destruyendo. Y el Señor anhela, hermanos, entrar a ese hogar, y lo primero que va a hacer es sanar, restaurar el área espiritual. Es por eso que estamos llevando, hermanos, lo que es el pecado, lo que es la enfermedad de muerte, porque eso, hermanos, traerá destrucción para vida eterna. Por eso es importante, hermanos, que cada vez que estemos en el hogar, estemos buscando el consejo de Dios. Hay familias, hermanos, que en este día están sufriendo, están llorando. Acércate a Él. Él desea, hermano, traer medicina y refrigerio a ti. Él desea, hermanos, restaurar esa herida, hermano, que va a causar enfermedad y muerte. El único, hermano, que puede traer medicina, sanidad, vida eterna, es Cristo Jesús. A través, hermano, de su sacrificio, a través de sus méritos. Pero acércate a Él. Desea en este día, hermano, que en ese hogar donde se respira división, maltratos, gritos, ofensas, humillación, tanto el hombre como la mujer, busquemos, hermano, el refugio en las manos de Dios. Que Dios ponga en tu corazón el deseo de que en ese hogar, hermano, Cristo domine esa familia. Pero es necesario, hermano, pedirle al Señor que nos perdone, porque no hemos oído su voz ni obedecido sus preceptos. Pidamos que esa enfermedad que trae muerte en este día no siga minando tu cuerpo, no siga minando tu alma. Que le demos la oportunidad al Señor de que ponga su mano divina y restaure el área espiritual. Si hay síntomas de corazón duro, de flojera, de pereza, de ese letargo que cuando oyes la palabra de Dios, tus ojos se cierran, se adormecen. Hermano, pídele a Dios, Señor, restáurame. No quiero vivir una vida inútil, una vida vana. Fortalece el área espiritual, sáname, Señor. Pero la sanidad viene primero del alma. Por eso estamos llevando curación del alma. Así es, hermanos. La misma palabra de Dios nos ministra y nos va señalando qué otros síntomas espirituales son una alerta para que no se manifieste una enfermedad en el alma. Hay ciegos espirituales, aquel que viendo, hermanos, no creen. Hay sordos espirituales, aquellos que escuchando no oyen. Y hay otros síntomas, hermanos, como la rebeldía. Hay otros síntomas, hermanos, como un carácter fuerte, lleno de debilidades, precisamente porque hay enfermedad. Pero ahorita, hermanos, vamos a ver cuál es la curación para el alma. No queremos darle más espacio, hermanos, a los síntomas que nos causan la enfermedad, sino que queremos ir directamente, hermanos, a cuál es el remedio para que esa enfermedad se sane. Aquí en el libro de los Proverbios, en Proverbios capítulo 3, y el versículo 1, la palabra de Dios, hermanos, nos ministra y pone las bases para que no caigamos en esa enfermedad del alma. Hijo mío, la Escritura dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La obediencia, hermanos, a la palabra de Dios y a sus mandamientos nos harán inmunes a la enfermedad del pecado. Así como hoy en día, hermanos, hay una vacuna que nos inmuniza para un virus mortal, así mismo, hermanos, hay una vacuna espiritual que nos inmuniza para la enfermedad espiritual. ¿Y cuál es? La que estamos leyendo.
guardando la ley de Dios y guardando sus mandamientos. Aquí, hermanos, está nuestra medicina. Aquí está el remedio para toda enfermedad. Si nosotros somos rectos, fieles, obedientes, leales a conocer la palabra de Dios, hermanos, y guardamos y ponemos por precepto los mandamientos de Dios, estamos inmunes a que la enfermedad del pecado nos ataque. Porque cuando se presente la tentación, no caigamos como Eva en la duda que la llevó a la desobediencia, sino que nosotros, hermanos, con un escrito está, tal como Jesús lo hizo en el desierto de la tentación. Él resistió la tentación del adversario, con un escrito está. Por eso, hermanos, la vacuna espiritual para curarnos de la enfermedad es la ley de Dios y son sus mandamientos. Porque así la palabra lo dice. Aquí en los versículos 5, 6, 7 y 8 de Proverbios 3, la Escritura dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Hermanos, veamos esto como una sugerencia de Dios. Así como el doctor nos da una receta que debemos de seguir para no enfermarnos, así nuestro Dios, hermano, nos da unos pasos que debemos de seguir para no tener una enfermedad espiritual. La Escritura dice, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, una vez más, teme a Jehová. Y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? Si usted espiritualmente se siente enfermo, aquí está la medicina. Aquí está la curación de su vida espiritual. Aquí está la liberación que Dios nos da, hermanos, para toda carga o para toda condenación que traigamos de esa enfermedad espiritual. La Escritura nos habla de que antes de tomar decisiones, busquemos el consejo de Dios. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Antes de hacer, de decir, de planear algo, tenemos que ir al escrutinio de Dios y tenemos que pedirle dirección. Eso es ser un sano espiritual. Uh-huh. El que está enfermo espiritual hace lo que él quiere hacer. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Dice, él enderezará tus veredas. Todos, hermanos, tenemos debilidades. Todos tenemos alguna falta que hayamos cometido. La Escritura nos dice, hermanos, que si tememos al Señor, que si guardamos sus preceptos y obedecemos sus mandamientos, dice que Él va a enderezar nuestras veredas. Amén. Él va a poner los medios, las palabras, las acciones para poder restaurar a aquel que hemos ofendido. Amén. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Busquemos el consejo de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Otro requisito importante dentro de esta sugerencia que Dios nos da, hermanos, apártate del mal. Amén. Así como el doctor nos dice, no comas esto o el otro porque te hace daño mal a tu cuerpo físico y te vas a enfermar peor, el Señor nos está diciendo, apártate del mal. Es parte de otra sugerencia que Dios nos da para tener una vida saludable, espiritual, para tener un cuerpo sano. Por eso el tema, hermanos, es la curación del alma. Y la Escritura sigue diciendo, porque será medicina tu cuerpo. Amén. O sea, no está tomando, hermanos, de buscar algún remedio. No está buscando de buscar algún tratamiento. No está diciendo que debemos de escuchar la opinión de algo. Debemos de escuchar la opinión de Dios. Debemos de obedecerlo. Debemos de guardar sus mandamientos. Y será refrigerio para tu cuerpo, para tus huesos,
para todo tu ser físico, teniendo una sanidad, hermanos, espiritual, nuestra sanidad física se va a reflejar. Sin en cambio, lo tenemos que decir, si por alguna circunstancia usted padece de algún trastorno orgánico, tal vez hasta crónico, hermanos, pidamos la recomendación de Dios y tomemos el tratamiento que mejor sea para nuestro beneficio. Amén. Dios hizo la ciencia. Dios puso la ciencia. ¿Para qué? Para ayudar al hombre. Entonces, hermanos, debemos de poner oídos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Todas estas promesas que el Señor nos da, hermanos, son condicionadas. Amén. ¿Y son condicionadas a qué? A la obediencia. Los cambios que Él nos pide, hermanos, se basan únicamente en obedecer la palabra de Dios y en guardar sus mandamientos. Amén. Y como lo hemos leído, esa es la medicina a nuestro cuerpo espiritual y después a nuestro cuerpo físico. Amén. Estamos, hermano, hablando de la curación del alma. Jesús, en todo su ministerio, lo que más hizo, hermanos, es venir a sanar. Él vino a restaurar el cuerpo. Él vino a restaurar aquella enfermedad, hermano, del alma. Cada vez que el Señor les decía a los enfermos, ¿qué quieres? Ellos decían, oír, ver, caminar. El Señor, cuando ponía su mano sanadora, decía una palabra, no peques más, para que no te venga algo peor. Advertí, hermanos, no peques más. La enfermedad, hermanos, que causa el pecado es muerte. Y muchas veces uno busca algo que nos haga sanos, que nos restaure. Lo tenemos, hermano, tan cerca. Tan simplemente, hermanos, obediencia a lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Obediencia en la familia. Obediencia para los hijos. Obediencia para el matrimonio, hermanos. Si Dios nos ha dejado, hermanos, nos ha dejado trabajos tanto al hombre como a la mujer para llevar, hermano, la luz y la verdad a aquellos pequeños, a tus hijos, en tu hogar. Que el testimonio, hermano, que se da sea un testimonio porque creemos en el Señor y estamos, hermano, con la fe y la confianza de que el Señor va a ser una gran bendición para cada uno de nosotros. Por eso estamos en este día hablando de la enfermedad espiritual. El Señor desea, hermanos, salvar el alma, sanar el cuerpo. Porque eso lo dice el libro de Santiago 5:15. Dice que el Señor vino y sana, hermano. Pero cuando sana, hermano, dice, no peques más para que no te venga algo peor. Porque sabe que el pecado va a traer destrucción. Y muchas veces no vemos eso. Le pedimos al Señor que nos sane para hacer nuestra voluntad y no la de Él. Para vivir una vida desordenada, para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él, y nos traerá peor consecuencia. Por eso es importante la familia, el hogar. El Señor quiere hogares sanos, familias restauradas, matrimonios sanos, no enfermos. Pidamos a Dios su bendición, hablemos con Dios y pidámosle ante todo perdón porque no hemos sido obedientes y fieles a sus principios. Por eso se está llevando el culto familiar. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice muy claramente cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Lucas capítulo 19, versículo 10, la Escritura lo dice muy claro, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor, hermanos, vino a darle la salvación al que estaba enfermo en su alma. A través de la salvación viene la sanidad de nuestro espíritu. Un hombre salvo es porque espiritualmente está sano. Y esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y esta misión, hermanos, fue una misión abnegada. Fue una misión de trabajo persistente. Y fue una misión fervorosa. Y eso, como padres de familia en el hogar, debemos de hacerlo.
Debemos de hacer la misión de Cristo en nuestro hogar, como Cristo la hizo con nosotros. Debe de ser, y lo vuelvo a repetir, debe de ser mediante un esfuerzo abnegado. Así nos tenemos que esforzar para traerles la sanidad a nuestros hijos espiritual. Debe de ser de un trabajo persistente, de todos los días y de todos los momentos, a través de la administración, pero también a través del testimonio. Y debe de ser una misión fervorosa, a través de la oración, a través de la alabanza. Por eso es el culto familiar. Y por último, hermanos, aquí en Lucas capítulo 9 y el versículo 1, cómo el Señor Jesucristo, la misma misión que había hecho nuestro Señor, se la concedió a sus discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El Señor, hermanos, ya los había instruido. Y ahora los reviste de poder y autoridad. Primero, ¿para qué? Para liberarlos en el área espiritual. Antes de sanarlos físicamente, hermanos, los que les quería traer una liberación espiritual, porque estaban enfermos del alma. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la segunda parte fue para sanar enfermedades. Por lo tanto, concluimos, hermanos, que la misión de nuestro Señor Jesucristo fue primero para sanarnos espiritualmente, para darnos una curación en el alma y conforme a su voluntad, hermanos, para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole al Señor que lo que leímos quede sembrado en nuestro corazón, hermanos, y le invitamos a que lea usted estos versículos y pida al Espíritu Santo que le den la revelación que procede de él. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, humildemente nos postramos ante tu presencia, suplicando ante todo el perdón, Señor mío. Rogamos ante todo, Señor mío, que perdones el pecado. Que no traigas a memoria, Señor mío, esa falta que hemos cometido. Abre el entendimiento, abre ojos espirituales. Quita la conciencia cauterizada. Quita esa enfermedad, Señor, que causa muerte eterna. Te suplico humildemente, Señor, que refuerces el área espiritual y que des gracia en sabiduría, en entendimiento, en gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, y libéranos de esa enfermedad de muerte espiritual. Y te ruego por los hogares, las familias, te ruego por los matrimonios, te ruego, amado Dios, por cada uno de nuestros hijos. Bendice grandemente la familia, Señor, y cualquier situación difícil que se esté viviendo en este momento, acude, Señor mío, a aquel que está sufriendo y llorando. Te ruego, amado Dios, por el culto familiar, que sea una institución sagrada en esa casa y que ese fundamento, Señor, esté en la plataforma de la verdad. Te suplico tu bendición para cada familia y para el culto familiar. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento a Dios y que Dios bendiga grandemente el matrimonio, la familia y los hijos. Amén.